Es normal que te sientas triste de vez en cuando, como cuando pierdes algo o a alguien importante, y te sientes muy mal, pero eventualmente te recuperas y vuelves a tu vida normal. Sin embargo, hay personas que no pueden recuperarse y se quedan en ese estado por mucho tiempo. Así que te has preguntado, ¿qué es la depresión? La depresión es un desorden mental en el que los síntomas de tristeza se mantienen por periodos prolongados y en el cual el paciente no puede mejorar sin ayuda. Al igual que en otros desórdenes, los síntomas pueden variar dependiendo del individuo, además de que existen diferentes grados de depresión. Por ejemplo, el tipo de depresión más diagnosticado es la depresión mayor, pero existe también depresión crónica, desorden bipolar, desorden afectivo temporal, entre otros. Cada uno de estos tienen pequeñas diferencias, pero la mayoría comparten los siguientes síntomas: tristeza persistente, pérdida de interés en actividades comunes, sentimientos de culpa, irritabilidad, indecisión, dificultad para concentrarse, dolor y pensamientos suicidas, además de que estos se mantengan por al menos 2 semanas o más. El problema con la depresión es que no existe una sola causa, ya que es el resultado de diferentes factores, incluyendo los genéticos, bioquímicos, psicológicos y ambientales. Por ejemplo, un estudio reciente mostró que existe un gen encargado de transportar la serotonina, el cual puede tener 2 tamaños. Y dado que tenemos 2 copias de cada gen, los sujetos que tienen 2 copias pequeñas son más susceptibles a deprimirse que los que tienen 2 copias largas. Y es que desde hace mucho tiempo, la depresión se ha relacionado con deficiencias en el nivel de serotonina en el cerebro, por lo que actualmente la mayoría de los pacientes son tratados con drogas que intentan balancear los niveles de este neurotransmisor. Sin embargo, no todos los pacientes responden a este tipo de tratamiento, por lo que actualmente los científicos están utilizando diferentes técnicas para equilibrar el funcionamiento cerebral de los pacientes con depresión y otros desórdenes mentales. Una técnica que está teniendo resultados favorables es llamada estimulación cerebral profunda o Deep Brain Stimulation, y se basa en introducir electrodos en regiones específicas del cerebro para incrementar o reducir la actividad cerebral en dichas regiones. Como hemos visto en videos anteriores, todas nuestras capacidades, tanto sensoriales, motoras y cognitivas, son el resultado de la interacción de nuestras neuronas mediante impulsos electroquímicos. Así que cuando ocurre un desorden mental, generalmente es porque algún circuito neuronal no está trabajando correctamente. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson existe una sobreactivación de las neuronas en el núcleo subtalámico, lo que ocasiona el temblor incontenible de los pacientes. Así que al usar esta técnica, los médicos insertan electrodos en esa región para controlar mediante pulsos eléctricos a las neuronas que están generando el problema. Del mismo modo, científicos de la Universidad de Toronto han localizado un área específica que se sobreactiva cuando estamos tristes, y han utilizado el Deep Brain Stimulation en pacientes con depresión crónica que no respondieron al tratamiento común. Los pacientes han reportado que al encender el dispositivo se empiezan a sentir mucho mejor y con ganas de hacer cosas. Esta misma técnica se está utilizando para tratar otras enfermedades mentales como el Alzheimer, la ansiedad y la esquizofrenia, pero en un futuro cercano podría utilizarse para tratar cualquier desorden mental, o incluso para incrementar nuestras capacidades cognitivas. ¿Y tú te harías una cirugía de cerebro para ser más inteligente? Bueno, déjalo en los comentarios, suscríbete y no olvides darle like.